¿Qué vas, gentuza? Hoy toca tutorial de Twitch, en este caso cómo poner el chat en directo aquí, en pantalla, ¿no ves? Que cuando nos hablen se ve aquí, cuando hagan algo, por ejemplo, mira, voy a poner aquí para que se vea mejor, voy a hacerlo rápido, voy a poner aquí, por ejemplo, hola, le he puesto aquí, ahora, hola, directamente aquí al OBS y aquí vemos, hola. Bien, pues para esto va a ser el tutorial de hoy, para que la gente cuando estemos en Twitch y nos hablen, lo veamos en directo también en la pantalla nuestra de OBS. También decir, gente, que si estáis viendo esta parte de aquí arriba, no sabéis cómo se hace, poner una webcam, etcétera, 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 este tutorial es una parte un poquito más avanzada, así que si no sabéis cómo se hace esto que estoy comentando, aquí arriba a la derecha, gente, ahora saldrá una I de información que le podéis dar para ver los vídeos anteriores de la guía de Twitch, ¿vale? Así que no me lo más, gente, y empezamos. Así que voy a dar por hecho ya que ya habéis seguido los tutoriales anteriores, ya sabéis cómo se hace poner la webcam, poner la marquesina, el texto en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente paso, ¿qué necesitamos? Necesitamos crearnos una cuenta en Streamlabs, aquí, ¿vale? Esta página de aquí, que la pondré abajo en la descripción, saldrá luego para que entréis y lo tengáis a mano, ¿vale? Simplemente cuando entréis a esta página, si tenéis creado una cuenta de Twitch, ¿vale? Si tenéis creado una cuenta de Twitch, os preguntará con qué os queréis loguear. Pues en este caso, si queréis usar el Streamlabs para Twitch, le dais Log in Twitch. Si queréis loguearos para YouTube, pues le dais Log para YouTube, ¿vale? Y ya está, así de sencillo. Una vez estemos logueados, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, gente. Venimos aquí abajo, en la parte de izquierda de la pantalla, miramos, y donde pone Chatbox, aquí, ¿vale? Le tenéis que dar un clic aquí. Vale, gente, yo no lo voy a dar porque si le doy un clic va a salir el código que tengo yo y lo vas a ver, lo va a ver todo el mundo. Entonces, este código, ¿vale? Tenéis que copiarlo. Una vez lo tengáis copiado el código este, tenemos que venir aquí al OBS, ¿vale, gente? Y yo voy a poner aquí en pruebas. Vamos a botón derecho. Aquí, yo por ejemplo, esto he puesto pruebas, ¿eh, gente? Vosotros podéis poner lo que vosotros queráis en vuestro escena principal si queréis, ¿vale? Yo lo voy a mostrar para que lo veáis cómo se hace desde cero. Es a pruebas. Botón derecho de ratón. En este caso, prueba, ya digo que pruebas no, ¿eh? Vosotros donde estéis, donde queráis. Eso sí, aquí donde esté, en fuentes, sí. En fuentes ahora sí, ¿eh? Le dais botón derecho de ratón, agregar, ¿vale? Y le damos donde pone navegador. Aquí pondríamos, para que nosotros identifiquemos qué es, ponemos chat en directo. Y aquí, gente, aquí. Tendríamos que copiar la URL de aquí, gente. Esto que damos clic aquí, ¿vale? Le damos copy, le dais copy, por ejemplo, ¿vale? Se copiará la URL esta de aquí. Esta URL, ¿vale? Que está aquí, que no se ve, ¿vale? La tenéis que copiar aquí, ¿vale? Y ya está, gente. Una vez hayáis copiado la URL aquí, ¿vale? Del chat, ¿qué va a pasar? Que saldrá una ventana negra que no se verá nada. Ya, le voy a mostrar aquí para que lo veáis. Que la tengo que tener yo por aquí. Chat en directo. Mira, chat en directo, ¿lo veis? Esta ventana es el chat. Yo la puedo mover de sitio si quiero, gente. ¿Lo veis? Si yo estoy en directo en Twitch y me hablan, yo puedo poner que el chat salga en directo aquí, salga en directo aquí, salga en directo aquí. ¿Vale? Y es hacer pruebas, por ejemplo. Yo lo pongo aquí en medio, ¿vale, gente? Y voy a mi canal de Twitch y yo pongo, por ejemplo, también, pues pongo otra vez. Hola. Bueno, no sé escribir. Hola. Vale. Y voy al Twitch. ¿Veis? Y sale aquí, hola, ¿veis? Pues es así de sencillo. Es posicionar donde vosotros queráis el chat y ya está. Entonces, es sencillo, gente. Resumo entero esto de nuevo, ¿vale? No, no es muy difícil, pero ya digo que es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que tener una cuenta creada en Twitch. Paso número uno. Una vez tengamos creada la cuenta en Twitch, tenemos que venir a la página de Streamlabs y os preguntará con qué os queréis loguear. En este caso, si queréis usar el Streamlabs para Twitch, le dais a Twitch. Si queréis loguearos para YouTube, pues le dais a YouTube. Y luego os pedirá permisos en la misma página. Le dais a que sí y ya está, ¿vale? Y lo último que tenemos que hacer es venir a Chatbox, Chatbots, Chatbox o Chatbot, como se llame, como queráis decirlo, ¿vale? Y ya está, gente. Copiar la URL esta de aquí, le damos a Copy, ¿vale? Vamos a OBS. Botón derecho del ratón donde pone fuentes, agregar, navegador, voy a hacer aquí de nuevo, esto lo voy a borrar otra vez de cero, aquí, en este caso, ¿vale? En donde vosotros tengáis vuestra escena, que ya lo expliqué también en los vídeos anteriores también, así que eso no lo vuelvo a explicar, y aquí, en fuente, agregar, navegador, aquí, para identificar, como digo,
de qué se trata, ponemos chat en directo. Y aquí, ¿vale? La URL de esta gente es lo que he dicho. Tenemos que copiar, ¿vale, gente? Esta URL de aquí, que aquí, como he dicho, no se ve, porque si le doy clic se va a ver la URL mía de mi chat y no quiero que se vea. Entonces le dais copy vosotros o le dais aquí y se verá la URL. La copiáis. Cuando la copiéis, venimos aquí, botón derecho, pegar. Y saldrá por la URL y se verá esta pantalla, se verá en negro. Como he dicho, se verá así. ¿Vale? Como he dicho antes aquí. Aquí. Se verá así. ¿Vale? Que no veáis nada. Entonces, ¿qué tenéis que hacer luego para ver si funciona? Pues fácil. Venimos a vuestra cuenta de Twitch y ya está. Y ahí directamente, pues, yo qué sé, ponéis cualquier cosa y ya está, gente. ¿Vale? Así de sencillo, así de fácil. Así que tampoco me añade mucho más, como he dicho, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like ahí. Suscribiros, que es gratis. Mira la cara esa que sale ahí. Esa cara que sale ahí. Dale ahí. Clic, que no cuesta nada, coño, que es gratis. Y nada, el siguiente vídeo, pues lo subiré y será para que salgan las imágenes de cuando uno se suscribe, cuando uno le da follow, que salgan directo también, gente, ¿vale? Poco a poco lo vamos a tener como lo tengo yo, todo, hasta con plugin, gente, con plugin y todo, para que cuando entren al chat, alguien entre al chat en directo de nuestro Twitch, pues en el chat ponga el nombre de la persona que ha entrado y le dé la bienvenida. O sea que va a haber miga, gente, va a haber miga. Así que lo he dicho, gente, suscribiros que es gratis, darle la cara al tío ese que sale ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, adiós.